Bueno, largamos. Minerales. Comenzamos a grabar. Hoy, ¿qué día es? 17, 17 del 4. Vamos a dar la clase de minerales. Y bueno, un poco empezar por el principio del tema de los minerales. Por lo que yo estuve mirando un poco en los libros, en general, la introducción de los minerales casi todos coinciden en comentar la importancia de los minerales en la vida cotidiana, ¿no? Desde los usos de tipo, no sé, tecnológico inclusive, construcción, alimentación inclusive, casi todos ponderan de alguna forma la importancia de los minerales. Yo a esto no sé si me gusta mucho empezar por ese lado, porque parece más como si fuera. Hoy el tema de los minerales está medio, digo, mal visto, sobre todo desde la mirada de ambientalista, ¿no? O sea, hoy hablamos de lo que son los minerales, o de los recursos naturales, o de la explotación de los minerales, y medio que se nos pone un poquito la cosa como que no nos gusta. Sin embargo, bueno, hay que reconocer bueno, que son necesarios, en principio por la sociedad en la que estamos presentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a aceptar de alguna forma que forman parte de nuestra realidad cotidiana, pero también vamos a ver y vamos a tener en cuenta que inclusive aunque los necesitemos, tenemos que hacer algo en función de mitigar el impacto que tiene la explotación de los minerales, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante ver desde dónde nosotros lo vamos a ver. Por otra parte, me gusta pensar también en una posición, o ponernos a nosotros en una posición en donde no sabemos nada de los minerales. Entonces vamos al campo, vamos a cualquier lugar y nos llama la atención algo. ¿Qué es lo que nos llama la atención de los minerales? Bueno, de alguna forma su color, porque cuando vamos a un río, no buscamos la piedra más fea, buscamos la blanca, esa que está toda redondeada, o buscamos la más brillante, o si encontramos un cristal, vamos a levantar un cristal y no un cacho de piedra irregular, ¿no? Todos vamos a hacer eso. Sea que los cristales, los minerales en general, tienen no solamente el uso, diríamos, práctico de formar parte de nuestra sociedad, tecnología y usos cotidianos, sino que además tienen una belleza que, bueno, que hace que aparezcan libros como este, ¿no? Piedras Preciosas. Es un libro específicamente dedicado, y miren el cacho de libro, pesa bastante, les digo, y está dedicado íntimamente, o sea, completamente a la descripción de las distintas piedras preciosas. Nosotros no vamos a llegar a eso, quizás vamos a mencionar como usos a las piedras preciosas, pero todo esto para como comenzar y pensar, bueno, ¿qué definimos? ¿Qué definimos? Bueno, ¿qué es un mineral? Y también me interesaría ya poner sobre la mesa cuál es la diferencia entre el mineral y la roca. Porque la mayoría de las veces nosotros agarramos una piedra y en realidad no sabemos qué es. Y es una piedra. Los geólogos no nos gusta mucho hablar de piedras, sino más bien determinar si se trata de un mineral o de una roca, ¿no?
decimos que se convierte en piedra cuando la utilizamos, por ejemplo, para tirar con la gomera o para tirársela a alguno. Ahí ya la definición sería de piedra, ya no importa si es roca o mineral, sino si es duro y pesado. Pero, para comenzar con la definición de mineral, vamos a ver, o en principio, ustedes vayan pensando dónde hay minerales, dónde han encontrado minerales, caminando por el campo o en los ríos. Y cuando ven un mineral, lo primero que ven es que se trata de algo sólido, ¿no? Entonces, una de las primeras factores o características que tiene un mineral es que se trata de un sólido. Y que además no es ni blando como si fuera un animal, ni líquido. Entonces, pensamos también que no es de origen biológico, por lo tanto, decimos que es inorgánico. Si bien, hay, como siempre, algunas excepciones. Es decir, un mineral no es de origen inorgánico, pero hay algunos minerales que han sido formados por organismos vivos, los corales que forman calcita o los invertebrados que generan caparazones de carbonato de calcio, y que eso a su vez se convierte en mineral. Pero en definitiva lo que vamos a decir es que es de origen inorgánico, ese es el segundo punto, digamos, a tener en cuenta. Por otra parte, es de origen natural. ¿Qué significa natural? Que no es artificial. En general, esta es una definición, obviamente, habría que ver, pero se determina, les digo, si uno tiene un rubí, vamos a poner, que es una piedra preciosa, la roja, un rubí natural, mineral y que nosotros hemos encontrado en el campo, de origen inorgánico, etc. Y un rubí de origen sintético, que ha sido hecho por el hombre. Da lo mismo, podríamos estar hablando de diamantes o de cualquier otro tipo de mineral. Entonces, el de origen, digamos, artificial, no lo vamos a tomar como mineral. Tiene ciertas características que pueden ser determinadas por un gemólogo o por un instituto de gemología, o en este caso, por ejemplo, la gente del Banco Ciudad se dedica a eso, así que te puede determinar muy rápidamente si se trata de un rubí original y auténtico y no una copia hecha en el laboratorio. Entonces vamos a decir que un mineral es de origen natural, tercer punto. Entonces dijimos, el primer punto que era sólido, el segundo punto que era de origen inorgánico y el tercer punto es que es natural. Hay un cuarto y un quinto punto, ¿sí? Pensemos en qué son los minerales y vamos a darnos cuenta que en realidad son un conjunto de átomos que se han juntado de una forma determinada. Entonces estará el átomo de silicio y el átomo de oxígeno que se juntan según sus características atómicas y según las características de temperatura y de presión y el lugar en donde esté ubicado en la Tierra, y se juntan de una determinada manera. Entonces, podríamos decir, o vamos a decir, que los minerales tienen una composición química definida. Pueden ser un óxido de silicio, como el cuarzo, o silicio oxígeno 2, y tienen una fórmula determinada. La calcita, que es un carbonato de calcio, la fluorita, que es un fluoruro de calcio, la magnetita, que es un óxido de hierro, y así un montón de minerales, todos tienen una determinada
definición en cuanto a sus características químicas. Y la quinta, y muy importante, es que tienen una estructura cristalina también particular. Todos los minerales están fabricados, tienen una fábrica, tienen una estructura, tienen una forma de unirse que genera una estructura cristalina. Hay varias estructuras cristalinas, las vamos a ir viendo un poquito más adelante, o ustedes mismos ya pueden haber estado leyendo. Estamos hablando de sistemas cristalinos, sistema cúbico, el sistema ortorrómbico, el sistema tetragonal, hexagonal, monoclínico, triclínico. Son formas en que cada uno de los átomos, como si fueran bolitas, ¿sí? Si nosotros tenemos todas bolitas del mismo tamaño, seguramente se van a acomodar bien ordenaditas y vamos a tener un tipo de estructura. Pero si tenemos bolitas de distintos tamaños, seguramente no va a formar la misma estructura cristalina. ¿Se entiende esto? Bueno, hasta ahí más o menos lo que podemos definir como un mineral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Es importante que tener un feedback de esto, como para ver si lo entendieron, si han estado leyendo, cómo viene, si les sirve esta explicación. ¿Alguna preguntita? A ver. Aprovechen los que tienen el micrófono suelto. A ver. Bueno, yo tengo preguntas. Marce, ¿algún comentario querés hacer? No, bien. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. Profesor. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta. La diferencia entre minerales y rocas, al final no la vimos. Claro, no lo dije todavía. Yo iba a hacer una pregunta antes. Ahora contesta, ahora pasamos a la diferencia entre roca y mineral. Yo tengo una pregunta y es, ¿no hay excepciones en cuanto a, y se los pregunto a ustedes también, el agua, ¿es un mineral? No hablo del agua mineral, ¿eh? Eso podemos hacer un comentario al respecto. No hablo del agua mineral, el agua, el H2O, que ¿es un mineral o no es un mineral? A ver. Sí, no. O sea, sí, es un mineral. ¿Y cómo lo, pero es líquida? ¿Cómo es eso? ¿Se puede googlear o hay que pensarlo? ¿Pero contiene sales? ¿No contiene sales? ¿Eso no la convierte en un mineral? Bueno, ahí es la aclaración que yo quería hacer en cuanto al agua mineral, a la que llamamos agua mineral. No, independientemente de si tiene sales, si no contiene sales, impurezas, lo que sea, no estamos hablando de esa agua. Es el agua. Porque fíjense, voy a ir avanzando un cachito. Uno podría decir que no, porque es líquida. Que no, porque es gaseosa. Pero y si es sólida también, ¿no? Es un hielo. Cuando baja los 0 grados, se convierte en sólida. Por lo tanto, ¿es inorgánica? Sí, es inorgánica. ¿Es sólida? Sí, es sólida. ¿Es natural? Sí, es natural. ¿Tiene una composición química definida? Sí, H2O. Y la quinta, ¿tiene una estructura cristalina? Sí, es hexagonal. Por lo tanto, podríamos decir, por supuesto que nos podemos pensar hasta las trompadas con algún geólogo que no quiera que el agua sea un mineral. A mí no me importa si decimos que eso no es mineral, pero es cierto que
el hielo podríamos definirlo como que es un mineral. ¿Eh? No hay, digamos, no vamos a discutir mucho sobre eso, ¿ok? Esa es una. Pero hay una excepción, una, que yo conozca, no sé si hay otro, que hay un mineral que es líquido. A ver, al estado natural, ¿no? No estamos hablando de... Lo del termóvilo. ¿Eh? El mercurio. El mercurio, exactamente. Ahí también escribieron, Abril comenta el mercurio. Sí, porque es, en realidad, el mercurio es el único mineral o elemento que conocemos a temperatura ambiente. No sé, yo, es líquido, que es como si es un elemento nativo. Entonces, ¿lo definimos como mineral? ¿No lo definimos como mineral? No tiene mucha importancia, lo que sí entendemos que el mercurio como elemento de la naturaleza aparece en una de sus formas, porque también hay sales de mercurio, por supuesto. En ese caso, las sales de mercurio son minerales con otros nombres, pero el mercurio como elemento aparece en la naturaleza de forma líquida. Que yo sepa, es el único. Que tiene esa característica. Así que también hay excepciones, ¿no? Bueno, y como para, darle, estamos a 8 minutos de finalizar esta primera parte, la gran diferencia con las rocas. Entonces, definimos el mineral, todos nos podemos imaginar un mineral, ¿no? Un cuarzo, los cristales de cuarzo, alguna magnetita o algún otro, las ágatas, todo lo que hemos visto en muchísimos lugares y que seguramente en casa deben tener más de uno colgando de, ¿no? Colgando de la pared o del cielo, ¿eh? Pero las rocas tienen otra definición. ¿Por qué? Porque en general, las rocas son aglomeraciones, podríamos decirlo en términos generales, aglomeraciones de minerales de distinto tipo. Existen rocas con un solo tipo de mineral, por ejemplo la caliza, es un tipo de roca sedimentaria que se va acumulando en grandes cantidades por los depósitos sedimentarios y que tiene un solo tipo de mineral, que es la calcita. Pero también es una aglomeración de muchos minerales de distintas formas. En general, minerales debe haber, no sé, pero se descubren todo el tiempo, ¿no? No digo todos los días, pero... en el estudio los mineralogistas descubren periódicamente nuevos minerales. Yo calculo que debe haber, 8.000, 10.000 minerales definidos que se han encontrado. Algunos son rarísimos y otros son muy comunes. La ventaja que tenemos nosotros es que no les vamos a pedir el nombre de los 10.000 minerales ni su composición química y su sistema cristalográfico, sino que hay unos 10 minerales, 10, 12 minerales, que son los que llamamos formadores de roca. Es decir, son los minerales más comunes y que se presentan en grandes cantidades formando las rocas más conocidas y más abundantes de la corteza terrestre. Entre ellos están el cuarzo, el feldespato, la muscovita, que es la mica blanca, la biotita, la hornblenda, hay varios, la olivina, son varios minerales. Profe, ¿te puedo interrumpir un que segundo? Tienen varias características. Sí, decime. Minerales se siguen descubriendo, pero los elementos no, están los que forman la tabla periódica y ya está. Bueno, en la tabla periódica, ustedes pueden ver, debe haber unos 90 o sí, 90 y pico de elementos que son naturales. Y unos 20, 20 y pico que son creados en laboratorio.
Es como que a uno lo fuerzan y le meten un electrón más para ver qué pasa, ¿no? En principio, no hay, puede haber nuevos átomos, puede que existan algún átomo nuevo. Vieron que la tabla periódica tiene una parte, la parte de abajo, que son los átomos creados en laboratorio, ¿no? El laurencio, todos tienen nombres raros que son quienes los han descubierto o quienes los han creado, ¿no? Muchos son inestables, es decir, no permanecen en la naturaleza a temperatura y en condiciones naturales, sino solamente se presentan en el laboratorio. Pero hasta el número 90 y pico son átomos naturales que se encuentran en cualquier lugar del planeta, ¿no? En mayor o en menor abundancia. ¿Mm? Y los nuevos minerales que van descubriendo siempre surgen de esa combinación de esos elementos que tenemos ahí. En general, sí. En general es la combinación de nuevos, de la primera parte de los elementos, ¿no? Esto es porque están todo el tiempo buscando. Los otros días un amigo mío descubrió uno y le puso su nombre. Bueno, en fin, tipo, es un capo el tipo, pero ahí apareció con un nuevo nombre de mineral, ¿no? Pero sí, hay. Y estos son. Lo que pasa es que antes uno iba al campo y encontraba las piezas grandes de mineral. En la actualidad se ven a microscopio, ¿no? Entonces, y se hacen análisis a microscopio, y bueno, estos minerales no es que los van a ver en un lugar que venden minerales, sino que son descubrimientos en pequeñas cortes delgado que estaba en no sé dónde, y bueno, va a ser esa la descripción que va a darle una nueva característica a los nuevos minerales, ¿no? Okay. Nos quedan unos minutitos. ¿Alguna otra pregunta relacionada como para completar esta? Que queda. Entonces, quiero que quede claro la diferencia entre mineral y roca. Igual, a veces no les queda súper claro, lo vamos a ir repasando en las distintas clases, sobre todo cuando entremos ya directamente a lo que es la descripción de los distintos tipos de roca, y ahí se van a dar cuenta o van a ver con más claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de aglomeraciones, ¿no? Aglomerado no significa solamente que está juntado así, tipo como si fuera con una pala, sino que también son aglomeraciones en el sentido en que ciertos y determinados minerales se juntan o se combinan en determinadas características de temperatura, de presión y de la salsa, el magma, podríamos decir, de la cantidad de material y en cuanto a los distintos tipos de elementos que puedan estar presentes dentro de un magma, ¿no? Si yo le pongo a una sopa verdura, le pongo zanahoria, berenjena, rabanito, no sé cuánto, y hago la sopa, bueno, una sopa con rabanito, no sé si está muy buena, pero apio, bueno, yo no voy a tener un guiso de lentejas, ¿se entiende? Entonces, vamos a tener los tipos de roca en función de la cantidad y tipo de elementos que tengamos en ese lugar determinado. ¿Se entiende esto? Bueno, voy a dejar que pase unos minutos. Si me voy a entrar de nuevo y no me van a ver porque me voy a ir a preparar un mate para aclarar la garganta. Ahora volvemos.